Puede hacer su presentación.
Vamos a comenzar con el protocolo de entrega de premios. En primer lugar, el comité organizador, formado por la Hermandad Sacramental y Juan Torres Cusas, quiere hacer una entrega de un detallito a los concejales del ayuntamiento aquí presentes. Sí, los jinetes pueden pasar a cabecera de pista, por favor. Sí, acercarse un poquito más a cabecera de pista, por favor. Muchas gracias. Un aplauso a estos 10 finalistas. Enhorabuena. Démosle un aplauso. A estos concejales del Ayuntamiento de Almonte. Enhorabuena. Bueno, comenzamos con la entrega de premios. En décimo lugar ha quedado el jinete don Juan Antonio García Osorno, montando a pies de plomo TC, con una media final de 72,522. Entrega el premio don Fernando Rodríguez, de guarnicionería Fernando Rodríguez. Un fuerte aplauso. Patrocinador del concurso. En novena posición ha quedado el jinete don José Ángel Vilches Cañete, montando a caballo postinero, con una media final de 72,793 puntos. Entrega el premio don Antonio Oribe Porras, comisario de este concurso. Un fuerte aplauso.
En octava y séptima posición o en secuo, los dos jinetes, Pedro Urbina Ponce montando a Arauco y Francisco José Díaz Espinal montando a Lluvia, ambos con una media final de 73.829 puntos. Entrega el premio don José María Pérez de Ayala Ortiz, vocal de este concurso. Y don José Manuel Jurado Sánchez, vocal de este concurso. En sexta posición ha quedado cliente don Anselmo Fernández Fuentes, montando a Perico Hugo, con una media final de 74.144 puntos. Entrega el premio don Francisco Javier Carrasco Vera, presidente del jurado del campo. Un fuerte aplauso. En quinta posición ha quedado el jinete don Buenaventura Maestre Soria, montando a Fair Play, con una media final de 74.369 puntos. Entrega el premio doña María Dúctor Jiménez, delegada de la Real Federación Hípica Española. Un fuerte aplauso. En cuarta posición ha quedado el jinete don José Luis García Sánchez, montando a Yemen Zip, con una media final de 74.460 puntos. Entrega el premio don Juan José Torrescusa Pérez, director del concurso. Un fuerte aplauso. En tercera posición ha quedado el jinete don José Manuel Pérez Domínguez, montando al caballo velador, con una media final de 74.549 puntos. Entrega el premio doña Miguelina Delgado Márquez, presidenta de la Hermandad Sacramental de Almonte. Y se adjunta un obsequio de alimentación pago. Un fuerte aplauso. En segunda posición ha quedado el jinete don Antonio Cruz Coronel, montando a Irún, con una media final de 74.775 puntos. Entrega el premio don José Manuel Medina Martín, concejal de ganadería hípica del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, y se adjunta un obsequio de alimentación pago. Un fuerte aplauso. Thank you.
y en primera posición, y como ganador de este 22 concurso nacional de doma vaquera, Memorial Antonio Picón, ha quedado jinete don Pablo Ariza Moreno, montando al caballo Fenicio, con una puntuación final media de 75-270. Entrega el premio don Santiago León Leal, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Almonte, que adjunta un obsequio de alimentación pago. Demos un fuerte aplauso a este primer clasificado. Thank you.